Escaladas. Hoy es nuestro sexto día de nuestra aventura y estamos en Torla, Ordesa. Esta mañana hemos salido pronto del balneario de Panticosa. Pronto, quiero decir muy pronto, porque teníamos una hora de camino hasta llegar aquí y necesitábamos hacer cola en el camping de Ordesa desde las 8 de la mañana, porque si no nos reservaban parcela. Y entonces hemos tenido que hacer cola para esperar a ver qué campista se iba y nos dejaba libre una parcela. Hemos entrado casi a las 11:15 para poder elegir parcela. Bueno, no hemos elegido parcela, directamente nos han dado a elegir entre dos que habían libres. Una nos ha parecido demasiado grande y estaba muy al principio del camping, la otra estaba muy al final y la verdad es que estaba bastante bien de tamaño. Así que nos hemos quedado con esa, que se llama El Mirador, y tenemos todo el Valle de Ordesa como vistas para el amanecer. ¿Qué ha pasado, mamá ciervo? Que nos hemos equivocado de camino. Hemos intentado meternos por ahí, que tiene una pinta estupenda, parece que hay una cascada, pero lo que parecía un balcón era el balcón de una casa, no era un balcón turístico, vamos. Así que pues, intento fallido. Seguimos por aquí, hacia arriba. Como vamos a hacer aquí varios días en Torla, Ordesa, pues vamos a aprovechar para inspeccionar un poquito lo que es el pueblo y todos los alrededores. Por aquí hay algunas zonas que se pueden hacer con los niños, pero bueno, de momento solamente vamos a inspeccionar. Y estamos dando vueltecillas por el pueblo. Por ahí abajo que se ve la iglesia, un poquito más abajo. Y estamos un poco callejando por el pueblo. El pueblo es muy bonito, de piedra. Uh-huh. Y tiene muchos rinconcitos bastante curiosos. Así que recomendado 100% perderse por sus calles. Hemos llegado con el coche, hemos cogido la furgoneta para llegar al Mojaruelo y
Y de ahí hemos dejado el coche en el parking, que hay un camping también, pero sin sombra, porque es un valle sin árboles. Hemos hecho una ruta andando de... Hemos llegado al puente de qué? De Oiz. Os aconsejamos que os llevéis pues alguna jarapa, bañadores, toallas. Porque hay un puente que está muy chulo para saltar, porque hay una boca que sube mucho y está muy bien para saltar. Exacto, y por el recorrido estamos todo el tiempo al lado del río. Ascensor al fino. River's gonna cry when you're gone. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Esto es una Edelweiss y es muy suave, pero es como algodón. ¿Y cómo se llama también esta flor? La flor de nieve Edelweiss. Ajá, y solo crece en invierno. No, crece todo el año, pero me refiero que solo crece aquí. En la montaña. En la montaña del Parque de Ordesa. Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can't wait for what we're missing and compromise. Empezará a grabar ahí, ¿vale? Y desde esta misma distancia, así más o menos, enfocándonos así. Hola nómadas, hoy es nuestro día 8 de nuestra aventura. Hemos hecho los miradores de Ordesa en una ruta 4x4 y hemos estado viendo los cuatro miradores principales en la zona más alta, viendo todo el valle de Ordesa. La ruta 4x4 nos ha subido a la cresta, pero nosotros hemos tenido que andar unos cuantos kilómetros y han sido comparadas. Los niños lo han podido hacer, pero el último monte ha sido un poco escarpado, pero el guía ha sido súper majo, nos ha ayudado bastante, nos ha explicado un montón sobre la zona y
Y nada, y a la bajada hemos aprovechado para ver las cascadas de Sorrosal, que están también en Broto, un sendero muy fácil para los niños, y con las mismas al camping para comer. Y ya está, y como hoy hemos estado fundidos, pues hemos aprovechado para poner lavadoras, preparar la furgoneta para el día de mañana, seguir nuestro viaje y poco más. Y bueno, hemos tenido un sustituto con la GoPro, no sabemos si va a aguantar todo el viaje. Y lo que dure. Lo que dura, ha durado. Es lo que durará el viaje.